La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, al conocer la denuncia hecha por este medio de comunicación, donde los padres de familia exigían la segunda dosis de la vacuna Pfizer, de inmediato le salieron al paso. El Ministerio de Salud cambió a última hora la segunda dosis a 84 días. Con relación a la vacuna de Pfizer de los jóvenes o adolescentes de 12 años que se habían vacunado ya hace 21 días, el Ministerio saca o emite la resolución 1151, donde amplía el tiempo entre primera y segunda dosis. El tiempo inicial era de 21 días, el Ministerio de Salud y Protección Social para menores de 50 lo amplió a 84 días. Aún así, el departamento había venido garantizando, después de haber salido esta resolución, continuó garantizando vacunas a los 21 días. Pero el día de ayer, finalizando el día, el Ministerio dio una nueva directriz de que las vacunas que hubiesen disponibles en los territorios para segunda dosis se le diera prioridad para buscar las personas de 50 años que tengan pendiente su segunda dosis, las embarazadas y las personas con comorbilidades a partir de los 12 años en adelante. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen más riesgo de llegar a una unidad de cuidados intensivos, a contagiarse ni a llegar a una UCI. O sea, la idea en ese momento es buscar a esas personas y completar ese esquema de vacunación. Yunibet Castro Henao, referente del programa ampliado de inmunización de la unidad de salud, manifestó que la persona al aplicarse la primera dosis contra el COVID-19 se le agenda en 21 días la segunda dosis. ¿Qué es lo que sucede? Inicialmente, cuando usted se aplica la primera dosis, la persona se va con su cita para la segunda, pero este cambio se dio fue muy recientemente y estábamos en el proceso de la información a la comunidad. Entonces, quizás esto ha generado un poco de incomodidad, pero se le solicita a la población tener un poco de paciencia. Lo que se ha informado el día de ayer desde el ministerio es que estos primeros 15 días del mes va a haber una, digamos que faltante de vacuna o algo así, toda vez que algunos laboratorios pues han quedado de pronto mal con el país. Ya en la segunda quincena del mes llegarán muchos biológicos al país y pues el Ministerio de Salud hará la entrega o la distribución y asignación a los departamentos. La funcionaria manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca no es la que cambia el tiempo, sino el Ministerio de Salud mediante un acto administrativo. Bueno, aquí hay que dejar claro que el departamento no está cambiando el tiempo, es una directriz del Ministerio y está a través de un acto administrativo. Cuando hay un acto administrativo previo para ampliación del rango del tiempo para las vacunas es porque ya ha habido una reunión con el Comité Nacional Asesor de Vacunas y ha habido un concepto por parte del INVIMA. De lo contrario, el Ministerio no sacaría una resolución teniendo en cuenta esta base. Estas personas que están en espera y que no cumplen los criterios que ya he mencionado, mayores de 50, 60 o con comorbilidades, esperarán a los 84 días que el Ministerio nos envíe nuevamente la vacuna, o si llega a haber alguna disponibilidad antes, pues se informará, pero se espera que el Ministerio envíe la vacuna a través de una resolución de asignación y se garantizará esta vacuna. A pesar que el laboratorio de la vacuna Pfizer ha dicho que luego de la primera dosis a los 21 días se debe aplicar la segunda, el Ministerio de Salud cambia las reglas. Bueno, aquí vuelvo y reitero, es una directriz del Ministerio de Salud con una previa asesoría del Comité Asesor Nacional de Vacunas y del INVIMA. Ministerio a través de una resolución. Simplemente entendemos la incomodidad que se pueda presentar con la comunidad, pero también tengamos en cuenta de que si tengo una persona, no hay mucha cantidad de vacuna en el país y en el territorio. Tengo mayores de 50, tengo gestantes, tengo personas hipertensas y diabéticas y tengo unos niños que han demostrado dar una mejor respuesta a la enfermedad, pues la prioridad de las vacunas va a ser para esos grupos de poblaciones que tienen más alto riesgo de llegar a una unidad de cuidados intensivos. El Ministerio de Salud y Protección Social estableció que la segunda dosis del biológico Pfizer para la población de 12 a 49 años de edad sin comorbilidades se deberá aplicar en un intervalo de 12 semanas, es decir, 84 días.